como que también estábamos esperando que la gente como que se pusiera como a pensar qué es lo que quieren decir. Sí, a mí me pasa, ¿qué están haciendo? O sea, como buscar más allá, como las pistas y lograr descifrar como porque hay dos, porque se están mirando. Entonces, básicamente, yo esperaba eso un poco. Claro, es un poco raro y es chistoso, pero no ha sido muy chévere. Sí, es como un reto para los dos, por lo que les decimos, como que no nos dedicamos a eso, no sabemos. Sí, no, eso. Fue algo que salió como... Pero obviamente intentamos hacerlo como con el mayor respeto hacia el público, la exposición y la artista. La ciudad nos ofrece como los mismos planes, ir a cine, ir a rumbear, ir de compras, entonces está bien llenarse un poco de cultura, de fotografía, de conocer gente de otros países y empaparse un poco también del arte, no el típico arte que vemos en los museos, que son pinturas, son obras, sino otra parte como el performance. Bueno, pienso que es para conocer nuevos artistas, propuestas que no he visto. Pienso que es un súper buen plan porque además es gratis, entonces me parece súper bueno. Por salir de la rutina, básicamente, para explorar nuevos espacios en la ciudad que ofrece. Cuando vengo profesionalmente también me empapo como de cosas de color, cosas de como lo que está en la vanguardia. O sea, lo del performance de personas que nunca había visto performance tan largos de 4 horas, personas tanto en el interior como en el exterior. Y eso es la idea, como pasar un rato diferente. Bueno, espero llevarme una reflexión seguramente de lo que he visto, por ejemplo los pájaros, súper impresionantes. Lo que me gusta del arte es que me genera reflexión, entonces creo que se lleva a uno muchas preguntas. Una nueva, o sea, que abra más mi mente sobre el arte y toda la conceptualización del mismo, como conocer nuevos espacios por los que uno pasa cotidianamente y nunca como nota que es un sitio como este, por ejemplo. He visto viejitos, he visto personas tal vez que no sepan, no quiere decir que porque yo sea diseñador o por ejemplo con mi novia que es economista y no tiene digamos como relación mucha con el arte, pero eso se trata, ¿no? Es un espacio gratuito que nos brindan para venir a conocer y a hacer algo diferente. Creo que sí, pero no sé si la difusión le llegue a todo el mundo. Digamos que a mí me llega porque sigo las cuentas o algo así, pero si no, no sé si me enteraría. Pero creo que sí, que hay gente de todos los estilos. Uno no tiene que conocer de arte, digamos, para disfrutarlo. Arte de Bogotá, en el Mambo, y pues he visto como piezas por ahí en los paraderos de Transmilenio, del CIE. Sí, es una feria de arte, se exponen en varios sitios de Bogotá, pero pues el principal es el Museo de Arte de Bogotá. ¿Arpo? ¿Arpo? Sí, Artbo. ¿Arpo o Artbo? Veo. Ah, Artbo, la Feria de Arte de Bogotá. También muy importante, de verdad muy importante, y sobre todo que los niños aprendan este tipo de cosas, porque siempre crecemos con el motivo de solo hago esto y no me interesa el arte porque pues no vale para nada. Sí, es muy importante porque el arte pues es la vida diaria de todos y es importante que se rescate eso en la ciudad y que se mantenga y que todos podamos participar. Sí, promueven la cultura, son planes diferentes para estar acá, hacer en la ciudad, nos permite conocer diferentes artistas y que marca la tendencia en nuestra ciudad. Sí, pero igual no hay la información como suficiente para saberlo, entonces ni idea, por eso no teníamos conocimiento de ello. Sí, sí, pasa que el arte es democrático por sí, entonces todos podemos participar y de cualquier manera. Creería que tendría que gustarte en parte tener ese gusto por el arte, pero sí es algo a lo que cualquier persona puede acceder.